Juana Bormann fue una de las guardias femeninas más crueles y sádicas de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó en los campos de Ravensbrück y Auschwitz y participó en la selección de prisioneros para las cámaras de gas y en la brutalidad contra los detenidos. Fue capturada al final de la guerra y condenada a muerte por crímenes de guerra. Fue ejecutada en la horca en 1945. Nacida en Alemania en 1893, Bormann se unió al partido nazi y a las SS en 1938. Trabajó en el campo de concentración de Ravensbrück desde 1939 hasta 1942, cuando fue transferida al campo de Auschwitz. Allí, participó en la selección de prisioneros para las cámaras de gas, además de golpear y torturar a los detenidos. Se estima que durante su tiempo en Auschwitz, Bormann asesinó personalmente a cientos de prisioneros. Se la conocía por su crueldad y sadismo, y muchos prisioneros temían su presencia. Tras la liberación de Auschwitz por parte del Ejército Rojo Soviético en enero de 1945, Bormann huyó y se escondió en Alemania. Sin embargo, fue capturada por las fuerzas estadounidenses en mayo de 1945 y entregada a las autoridades polacas para ser juzgada por crímenes de guerra. Fue declarada culpable y condenada a muerte por ahorcamiento. Bormann fue ejecutada el 13 de diciembre de 1945 en la cárcel de Amelín. Aunque su papel en los campos de concentración fue uno de los más crueles y sádicos, la historia de Juana Bormann es relativamente desconocida en comparación con otros criminales de guerra nazis. Sin embargo, su brutalidad y falta de remordimiento la convierten en un ejemplo de la maldad y el horror del Holocausto. Además de Bormann, hubo otras guardias femeninas en los campos de concentración nazis, como Irma Grese y Gerda Bora, que también fueron conocidas por su crueldad y sadismo. Sin embargo, a diferencia de Bormann, ambas fueron capturadas por las fuerzas británicas y juzgadas en los juicios de Belsen. Grese fue condenada a muerte y ejecutada en 1945, mientras que Bothe fue condenada a 10 años de prisión. La historia de las guardias femeninas en los campos de concentración nazi sigue siendo un tema controvertido y difícil de abordar, pero es importante recordar su papel en el Holocausto y asegurarse de que nunca vuelva a suceder algo similar. A pesar de que el papel de las guardias femeninas en los campos de concentración nazis fue menor en comparación con sus homólogos masculinos, su presencia y sus acciones no deben ser minimizadas. Se estima que alrededor de 3.500 mujeres trabajaron como guardias en los campos de concentración y exterminio nazis, y su presencia contribuyó a la creación de un sistema de terror que involucró a todos los aspectos de la sociedad alemana. La mayoría de estas mujeres se unieron a las SS por convicción ideológica, por deseo de aventura o por la promesa de una mejor vida. Muchas de ellas habían sido miembros de la Liga de Muchachas Alemanas y creían en la superioridad de la raza aria y en la necesidad de purgar la sociedad de los elementos indeseables. Aunque la mayoría de las guardias femeninas nunca fueron juzgadas por sus crímenes, algunos de los juicios de los principales criminales de guerra nazis, como los juicios de Nuremberg y los juicios de Belsen, incluyeron testimonios de guardias femeninas que revelaron la brutalidad y crueldad de su trabajo. La historia de Juana Bormann y otras guardias femeninas en los campos de concentración nazis es un recordatorio de la necesidad de estar siempre alerta ante la amenaza del extremismo y la intolerancia. Además, la historia de las guardias femeninas en los campos de concentración nazis también ha llevado a un debate sobre la responsabilidad moral y legal de aquellos que participaron en el régimen nazi. Algunos argumentan que las guardias femeninas fueron víctimas de la propaganda y el adoctrinamiento nazi y que fueron coaccionadas para participar en los crímenes de guerra. Otros argumentan que, como adultos conscientes, las guardias femeninas eran responsables de sus acciones y deberían ser tratadas como tales. Independientemente de cómo se interprete la historia de las guardias femeninas en los campos de concentración nazis, es importante recordar que el Holocausto fue un evento sin precedentes en la historia de la humanidad y que nunca debe ser olvidado ni minimizado. La crueldad y el horror que se cometieron en los campos de concentración y exterminio nazi son una llamada de atención para todos nosotros para que seamos vigilantes y trabajemos juntos para prevenir que algo así vuelva a suceder en el futuro. Gracias por ver Documental Siniestro. Hasta la próxima.